Bien, bien, bien. Saludos, tengan todos, mi gente, una vez más. Es el Lolo TV Show. Vamos a empezar. Dame tu like y ya comenzamos. Let's go. Lolo TV Show. Y sí, mi gente, un saludo. Tengan todos, mi gente, una vez más. Es el Lolo TV Show, trayéndote siempre la noticia. Todo lo que tenga que ver con la farándula cubana, también la internacional, a veces. Espero que usted se encuentre súper bien en compañía de sus familiares, amigos, las personas que realmente los quieran y los amen con muchas bendiciones. Así. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas tardes, noche, madrugada, Asia y Oceanía. Siempre les voy a decir, para los que viven en los Estados Unidos, que ya esta es la última temporada de los taxes y necesitamos que hagan los taxes. Y más si usted está en proceso migratorio, no se haga de morón, no se haga de morón, que puede venir una multa de hasta $500 o más. Ok, entonces hagan los taxes con servicios y taxes. Y ahí está el número 305-506-1532. Desde la tranquilidad de su casa, usted puede hacer los taxes y estar al día con el IRS. Sí, mi gente, hagan los taxes, que hay que estar bien con el tío Sam. Ah, ve de parte de Lolo TV Show, siempre. También le digo que si usted está en Cuba y necesita hacer una buena grabación de voz, es City Record. City Record, que es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de servicios de voz, también te ofertan el servicio de videos clip, videos promo, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spot publicitario, set fotográfico y mucho más. Ellos, aparte de esto, también hacen impresiones en la ropa, en las ropas, en las gorras, en las jarras de tomar café, en las carteras de mujer. Haga un regalo. Sí, que ellos son los tipos. Mira, vía WhatsApp, más 39-37-037-40-091. O si no, usted se puede comunicar con ellos vía correo electrónico o Instagram. Y te digo esto porque City Records es el sello discográfico que usted necesita. Y no te vayas, porque ya volvimos. No te vayas. Oye, saludos. Oye, ante todo quiero decirle, oye, caballero, cuando llamen al programa, no metan malas palabras, no se fajen, no metan malas palabras, porque el algoritmo de YouTube se pone intranquilo y entonces ya tú sabes, y no puedo ni cobrar. Recuérdense que este es el trabajo de uno, entonces hablen bien, hablen potable, no se porten mal, que vamos a edificar lindo, como dice B. Saludos, vamos a saludar. Saludos para Beto Red, que fue el primero en comentar. Oye, bendiciones, mi hermano, muchas bendiciones para ti. También saludos para Josué Díaz Palacio. Dímelo, Lolo, dímelo, mi hermanito. Un abrazo, Marlene Chacón. Bendiciones, Marlene. También bendiciones para Yaimar Pino. Bendiciones también para Ana Villegas Aldrete, bendiciones también para Dios y bendiciones para todo el que se esté conectando. No olvide de dar los likes para que todo el mundo sepa que ya Lolo TV Show, un youtuber que va creciendo poco a poco, ya está en vivo y en directo desde la Isla Fría, la ciudad de Londres. Tú sabes cómo es la cosa. Vámonos con el B. Recuerde que el B va a estar el día 19 en Miami, y le exhorto a todo el cubano que quiera escuchar un buen rap, que vaya y disfrute con el B, ¿ok? El Bian. Échate ahí, mira. Sí. Échate ahí, mira. Y yo. Hey.
Tengo presentación 19 de abril. Ajá. Si padeces de la presión, échate Cacto Bril. Seguro. Que traigo música de quiero pa' los verdaderos. Que mero, mero, partiendo tarima en torero. Okay. Lo que antes era Mese Cora Quay. Sí. Después Table 24, otra vez cambio el play. Ah. Hey. Lo que nunca va a cambiar mi rey. Hey. Es que nadie le explica como el chamaco de 26. Ah, dame un break. Que sigo vivo y activo. Oh. Con esto explo y baja todo. Oh. Ya ni las que escribo. Ajá. No me trabo, lo tengo perdiendo lo que escribo. Ah. Puedo hacer un concierto nada más freestyleando en vivo. Soquete, con trompa ese boquete. Pareces una agencia envío metiendo paquete. Ah, pareces una agencia envío metiendo paquete. Mentirosos. Oye, saludo para el matador, bendiciones. Mijo, mejor date paquete. Ah. Que ando con la escoba que te barra tu piquete. Poco día pasó, mismo son sonete. No sabes que antes son, sé que son coquete. Ajá. Vete, bien la pone buena y ya ni entrena. Sí. Los pone a discutir cada vez que una placa estrena. Los pone a discutir cada vez que una placa estrena. Oye, bien es tira tira. Sí, para quien se lo quiera coger. Claro que sí. Osmay Bicet, bendiciones, papi. Frena, después no esté llorando, Magdalena. Ah. Apenas estás dando tú lo que estás dando es pena. Abril 19, llega, échate como suena. La verdadera música que el alma llena. Yeah, hey, ajá. Hey, tu puro trayendo rap puro, directivo en buena. Cuidado. Viernes 19 de abril, nos vemos en Torero. Los quiero. Ya ustedes saben, viernes 19 de abril, vayan para allá y disfruten del Bian y su concierto de rap, el buen rap, ¿eh? Uno de los mejores raperos hispanos del mundo. Para muchos es el mejor, para otros viene siendo el segundo, pero yo creo, yo en lo personal, está en los primeros del mundo. ¿Eh? Y aparte, es nuestro. Como puede ser también él, puede ser Aldo, puede ser también Randy Acosta, los de los paisanos, sí, todos los raperos cubanos merecen un power. También el adversario, claro que sí, claro que sí. Pero también, bueno, ustedes saben cómo es la cosa, cómo yo vibro. Sí, claro que sí. Mi gente, ahí está, Bian, 19 de abril, vaya y disfrute del Bian en su concierto. Claro que sí, claro que sí. Mi gente, le voy a poner a ustedes, aparte de la música, le voy a poner un señor que quiere sacar a sus tres hijos de Cuba, ¿sí? Por un panorama humanitario, pero que aparte de los tres hijos, quiere sacar a su ex, también con el parol. Para que los niños lleguen a los Estados Unidos con su mamá. Pero hay un problema ahí. El problema es que la ex, la mujer, la mamá de su chamaco, tiene una pareja. ¿Y qué pasa con esto? Ah, la muchacha dice que si él no la reclama a ella con su actual pareja, entonces él no se va a poder llevar a sus hijos. Oye, una jinetera. Sí, una jinetera, y te la voy a poner por aquí. El tipo indignado, coño, hace una directa y lo dice: oye, te voy a caminar, mala madre. Ah, bueno, miren aquí, la muchacha. ¿Qué? Espérate un momento. La muchacha no, el papá que quiere reclamar. Espérate un momento. Cálmate, no te has enterado que dicen los niños. Mira. Espérate un momentico. Señores. Para todas mis amistades que están aquí. Desahógate. En mi Facebook, que conocen a la mamá de mis hijos, para que sepan lo que me está haciendo la madre de mis hijos. Desahógate, papi. Ella dice que no va a sacar a mis hijos, que yo la estoy sacando, con mi parol, a mis tres hijos, para que lo sepa el mundo entero, a mis tres hijos con el parol. Le dije que le iba a sacar a ella, que no es mi obligación, porque yo tengo esposa. Pero para que la sepa todo el mundo entero, ella me está metiendo precisa para que la saque con el esposo. El pie. Y estoy haciendo este comunicado para que todas las personas del Facebook, para que todo el mundo del barrio, ¿entiendes? Del reparto modelo, sepa lo que está haciendo la madre de mis hijos. Que no quiere dar los hijos, que inclusive le iba a traer hasta ella. Yo tengo esposa, no es que yo quiero estar con ella. La iba a traer a ella con mis tres hijos, le iba a tener el apoyo. Tiene su tío aquí, ¿entiendes? Tiene su tío aquí y su abuela, los niños aquí, por parte de padre.
Y le dije que le iba a sacar a ella con sus tres niños, ¿eh? Y me está metiendo precisa que tengo que sacar al marido. Y dice ella que ella no es mala madre. ¿Me entiendes? Yo sé que no soy el mejor papá del mundo, pero es la mejor oportunidad del mundo, ¿eh? Sacar cuatro muchachos, que el que vive aquí en este país sabe que tiene que declarar una bola de dólares, devolverle dinero para atrás al gobierno. Pero quiero ahora mismo que todo el mundo vea este video, porque yo lo voy a publicar para que todo el mundo lo vea. ¿Me entiendes? Chantajeándome que te la saque con el marido. Y dice que no es mala madre. Oye, está dura esa situación, está dura. Oye, pido Valdés contra dólar y cañones. Un abrazo grande, mi hermano. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Oye, está dura la situación del señor y yo conozco varias situaciones que son así. Es que ustedes, las mujeres, cuando se enamoran de un hombre, quieren también sacar. Oye, Ana Villegas. Eso está mal, Ana. Ana, eso está mal, eso está mal. Oye, Marlene, eso está mal. No, eso jodera. Pero no, ustedes saben lo que es sacar un chamaco, aparte que quiere sacar a la mamá de sus hijos, ¿sí? Para que los niños lleguen con su mamá y los chamacos tengan un buen rendimiento académico cuando lleguen a los Estados Unidos. No, la muchacha quiere jinetear al ex, ¿sí? Poniéndole parol al otro huevón que tiene su pelota llena de pelo ahí, rico, y llegar a los Estados Unidos de la nada. Con el dinero de este señor. Hay que ser mala madre. Sí. Porque si ella dijera, bueno, estoy pensando en mis hijos, ¿eh? Voy a los Estados Unidos y cuando llega a los Estados Unidos trabajo fuerte para sacar a mi actual pareja. Digo, si el tipo te espera. Pero bueno, así es la vida. ¿Eh? En Cuba hay que ir a pasito pum pum. Sí, a pasito pum pum. Oye, bendiciones a todo el que se esté conectando, ¿eh? Bendiciones, sé que es por la mañana en los Estados Unidos y ya tú sabes, la gente se están conectando, están tomándose su café, ahí quien ya está trabajando y demás. Saludos para Achabón Cruzado, mi hermanito en lo personal. Cuidado con eso. Bendiciones, mi hermanito, te quiero. Pasando a la otra noticia, oye, el bebechito se juntó con el Tiger en Cuba, en La Habana, y está sacando un palo. Oye, marca mango no, marca mandarina. este tema se va a pegar. Marca mango no, es marca mandarina. Oye, saludos para Lemay Cantero, un abrazo grande, mi negro. Te quiero mucho, mi hermano. Vamos allá, marca mandarina. Ay, ay, ay. Dice Adolfo Espinosa, oye, tiene mi apellido y todo, Espinosa. Oye, Adolfo Espinosa dice, Lolo, parece que usted no es mayor de edad. Como un hombre con una máscara va a demandar a nadie. Bueno, espera un momentico, Adolfo, espera un momentico llegar ahí. No te apures, que todavía, aparte, tú vas a poder llamar, dar tu humilde opinión, ¿eh? Porque este programa es para uno dar su opinión. No te apures, Adolfito, no te apures. Un cubano habló, bendiciones. Papito, te molestó ayer que te recordara los papelazos que hacía con Ultra. ¿Quién es Papito? Adiós. Vamos allá. Oye, saludo, un cubano habló. Vamos a ver al Tiger y Bebecito, que vienen con algo nuevo. Mira aquí. Mira, bien, que este chiquito. El frío es cuando los labios. Lo malo es que tira el calculador ahora mismo para ti. Tú andas binario. O esa vuelta de esa bola. Habla el europeo. Déjalo que me va a joder. El Tiger tiene la voz en candela. El Tiger tiene que cuidarse la voz. Habla, huésped de mío cañón. Y entonces, pensando que el eclipse había sido, ¿cuándo fue que programaron el eclipse? Ya el eclipse pasó. El eclipse no fue los otros días, el eclipse ahora, y lo cogimos sin gafas de sol. No, te cogimos sin una placa ni nada para que tú puedas ver el sol y la luna, te cogimos, güey, ay, mira, se te cogimos. El tema está duro. Están cagando, me pasó. Échate esto. Ya, mi hermano, se acabó relajido. Voy. ¡Amaca! ¡El agua!
Tu novio te estira, tira, tirándome bullita a mí. Ya no le digas más mentira, dile que yo fui que te partí. Ay, yo, tu novio te está cayendo a mentira y no le digas, bueno, le digas más mentira y dile que yo fui que te partí. Ay, yo. Dile a mi hija, mía, no le un ratito ahí. Dile que cuando tú te mases la fina, con el dedo de medo de mentir. Soy yo el que te aniquila, déjalo quemado, déjalo quemado. Dile, papi, camina, déjalo quemado, déjalo quemado. Dile que vaya bajando. Que no es marca mango, que eso es marca mandarina. Aguaje no tarru rutina. Aguaje no tarru rutina. Esta gente está pasado. Esta gente está pasado. Eso en Cuba se pega, porque en Cuba, ustedes saben que en Cuba le gusta toda esta rutina es como un guaguancó, caballero. Es un guaguancó moderno. Siempre se lo voy a decir a ustedes. El reparto en estos momentos es un guaguancó moderno. Mira aquí, mira aquí, aquí. Y el eclipse ahora y lo cogí. Tu novio te estira, tira, tirándome pullita a mí. Ya no le digas más mentira. Dile que yo fui que te partí. Yo soy la mía de bombilla. No le un ratito ahí. Dile que cuando tú te mases la fina, con el dedo de medo de mentir. Soy yo el que te aniquila. Déjalo quemado, déjalo quemado. Dile, papi, camina. Déjalo quemado, déjalo quemado. Dile que vaya bajando. Que no es marca mango, que eso es marca mandarina. Aguaje no está rutina. Por tirar tú sabes, tomate una uraína. Tienes pipi triste, también afecta la orina. Porque tú eres típico, insípido, lo mío, sabes que si mandarina, tú eres un cítrico entre los mangos no vina. Porque tú eres un arro, chucha, mira, cacharro. A cualquiera le quitan la jeva, a cualquiera le pegan los tarros. Soy el que te aniquila, déjalo quemado, déjalo quemado. Dile, papi, camina, déjalo quemado. Oye, póngame ahí, ¿se pega o no se pega este tema? Oye, se pega. Sí. Claro que sí. Aparte, Bebechito es el que más pegado está en Cuba en estos momentos. Sí, yo quisiera que Bebechito fuera a los Estados Unidos y meteras un concierto, porque chamaquito no se mete tampoco en problemas ni nada. ¿Ok? Bueno, rutina, no se lo que te huele, no se cole tu espina, cortina, eso se atiende en China, toda esa maca mandarina, y ay, ay, se me fue papá, se me fue papá, no da el tanque, tanque, la maca mango. Soy yo el que te aniquila, déjalo quemado, dile papi camina, déjalo quemado. Déjalo quemado, dile que vaya bajando, que no es marca mango, que eso es marca mandarina, aguaje no está rutina. Prima, le hiciste un amarra a la pieza, agua, aguaje que te noto pieza, barri a mí que tú besas, te bajo la cabeza. Soy el que te aniquila, déjalo quemado, déjalo quemado. Dile papi, camina, déjalo quemado, déjalo quemado. Como Renato a su pieza, la hago en la maca mango y tra 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 Richard Transipolo y una leruge babo de babo de bastante ferrante. Dice Ronald de la usa hasta que todo está vea de ahí. Triem, Ernesto Loza, Laurito Galienta, la timba, tin, 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 mandarín, tin, tin, tin. Olita le fui, olita le fui, Cuba Miami, ven, ven, tío, Cuba Miami. No sé, take, José, el la mejilla está abierta. Y el tema no está terminado, el tema no está terminado. Eso todavía está en cuero. Todavía falta los bajos, todavía falta una pila de cosas. Eso solamente fue a piano, ¿eh? Solamente fue a piano. Cuando se le pongan todo lo que lleva, eso es una tiza lo que va a salir por ahí para allá. Claro que sí, por ahí para allá, como dicen los guajiros en el campo en Cuba, por ahí para allá.
o por ahí para allá, por ahí para allá. Oye, saludos para el plomo en la casa. Saludos, mi hermano Juan Carlos Hernández. Bendiciones, mi hermano. Oye, seguro que sí. Oye, Lolo, hay tremenda locura en Miami. Oye, ¿cómo color? ¿Qué pasó en Miami? ¿Qué pasó en Miami, mi hermano? Ponlo ahí. Oye, saludos para Un Hacer en Nueva York. Bendiciones. Denis H. Ya tú sabes, mi hermano. Bendiciones. Hanoi Rodríguez. Bendiciones para Hanoi Rodríguez. Yo soy el vianda en la casa. Bendiciones, mi hermano. Osmay Bicé, bendiciones. Fran, bendiciones también para ti, mi hermano. Y seguimos por aquí. Gerson James, bendiciones. Mi gente, ya ustedes saben ahí, Bebechito. Yo quisiera que Bebechito, yo sé que cuando Bebechito viaja a los Estados Unidos, ustedes vieron lo que hizo Charlie Johiron. Yo pienso que Bebechito lo va a hacer más todavía. Sí. Porque Bebechito es un chamaco, bueno, también Charlie y Jairo tampoco están en polémica, tampoco, ¿eh? Pero Bebechito sí, claro que sí. Él es bueno. Mi gente, Candyman. Candyman reconoce que, ojo, Candyman es reta al insurrecto, pero él reconoce que el insurrecto es más duro que él rapeando, porque Candyman no hace eso. Ahora, Candyman lo que dice es que improvisando con el insurrecto sería una improvisación que nunca se va a acabar, porque ninguno de los dos se deja. Es verdad. Candyman es un está activo en la improvisación, pero que el insurrecto también improvisa. Sería eterna la improvisación. Siempre estarían improvisando ahí, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Bien, yo tengo una anécdota de un amigo mío, Phillips, que fue integrante de Triángulo Oscuro. Me dijo que una vez venían de Cienfuegos para La Habana en una guagua y el insurrecto estuvo improvisando desde Cienfuegos hasta La Habana. Sí, por eso te digo, Candyman dijo que sí, que el insurrecto no se iba a dejar, pero que él tampoco, y sería una improvisación larguísima. Entonces yo te voy a poner aquí lo que dijo Candyman en Destino Tol. Vamos allá. ¿A quién tú vas después de ver? Al insurrecto. Coño. Ah, pero quiero que te la cojo con él. Cógela con él. Dame música. Dame música. ¿Cómo estás loco? Aquí se vino a especular de verdad de lo verdadero. Cógetela con él. Cógetela con él. Cógetela con él por falta de respeto. Por falta de respeto. ¿A quién tú vas a verlo? Pero. Sigo yendo al insurrecto, es el mejor. No. Pero él te ha demostrado algo así sentado. Él te ha demostrado aquí sentado como canta, como te improvisa, que esté condenado sin desafinar. Yo la clase le puedo dar, porque insurrecto cuando sale a la tarima solo hace ladrar. Wow, pero es un perro sato. Lo pongo de culo y a limpiarme los zapatos. Mira cómo rimo de hace rato, él lo sabe y es por eso que lo dejo. Vamos. Yo aquí no estoy compitiendo con el insurrecto. Yo lo que estoy jodiendo, pa, porque él sabe cuál es mi talento, ¿me entiendes? Él sabe que yo, si él no se calla, yo menos, porque yo conozco todos los estilos y él es el rey en lo que hace. Yo no me atrevería a desafiarlo en su campo, porque a todos los artistas se les respeta en su campo, ¿me entiendes? Eso me gustó de Candyman. Que reconocer es de sabio. El insurrecto, mucha gente dice que no, pero el insurrecto, cabrón, el insurrecto en sus tiempos fue un tipo duro. Sí, Candyman en sus tiempos fue un tipo duro. Y para mí, los dos lo siguen siendo. Lo que están, Candyman hace rato no se sube en un escenario a hacer un gran concierto como masivo, como lo hacía en Cuba. Sí, el insurrecto hace rato no se sube en un escenario improvisar de verdad como lo hacía en Cuba. Era otra hambre, era otros deseos. Ya están en los Estados Unidos, están viejos también. Están viejos, pero eso no quita que no lo puedan hacer. ¿Ok? Oye, saludos para Macabelli, dando su super chat. Lolo, bendiciones. Candyman es el mejor de todos. Bueno, ya tú sabes. Macabelli dice que Candyman es mejor de todo. Ok. Naster 123. Bendiciones, mi hermanito. Gracias por estar aquí. Bien. En sus tiempos fueron duros. Que siguen siendo duros, pero la juventud se impone. Y hay que guerrear. Seguimos aquí. Sí.
y no puedo decir así, no, yo te voy a ganar rapeando, porque no es mi especialidad. Lo que pasa es que yo soy improvisador de nacimiento y de alma, y tengo muchos recursos para defenderme con un buen gato boca arriba, y no le aconsejo a nadie de Cuba, si no es completo en todos los estilos como yo, que se lance con alguien que está preparado para el vale todo. No es lo mismo una cosa el mono que estéreo. Bien, Candyman también ahí tiene razón, Candyman, que Candyman está también preparado. Pero bueno, Candyman y el Insurrecto son dos personajes parecidos. El Insurrecto es un, ¿cómo decirte? En la pelota, un utility. Sí, que él le va a todos los estilos, timba con reggaetón, le va también a reggae, le va al rap. Y Candyman también, es lo misma salsa, ¿ok? Ay, Candyman tiene un churrecito por ahí. Candyman tiene un churrecito por ahí con Ari. ¿Ustedes conocen a Ari? El Nietzsche que la dictadura lo votó para Italia, porque él en sí tiene pasaporte italiano y es santiaguero, Ari. Ari está bravo con Candyman porque Candyman habla por él, pero no habla de los que lo ayudaron a impulsar su carrera. Sí, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra conversación. Sí, pero sí. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Candyman, tienes que explicar lo de Ari, que Ari hace rato está arriba de ti, que tú eres un hipócrita y tú no has dicho nada. ¿Qué pasa? ¿No quiere que te saquen churres? Candyman, ponte para esto, Candyman. Yo voy a ver. Oye, saludos para Soniel Hernández. Gracias por el super sticker y el super chat, hermano. Oye, Lolo, qué hola. Aquí, ya tú sabes, trayendo la noticia, mi hermanito. Oye, Soniel, bendiciones, gracias por eso. Gracias también para Spartan 63, bendiciones. Delfín Hill, un abrazo grande, bendiciones. Vamos a pasar al Tucutún, porque ahorita me dijeron que como Martito Duraco iba a demandar a Alex Otaola, sí, pero... Si tú, el que no vio la directa de Martito Duraco, sí, tiene que ver la directa de Martito Duraco, y yo creo que tiene razón. Las difamaciones, si tú vas a difamarnos, si tú vas a decir algo, tú tienes que saber tener prueba de lo que tú estás diciendo. Sí, entonces esto fue lo que sucedió. Vamos a ver a Martito Duraco en Farándula Trio Fai. Gracias a Farándula Trio Fai, en Martito Duraco y Sachi por el material. Aquí vamos a reaccionar. El que quiera llamar, por favor, cuando llame, no diga mala palabra. Sí, porque si dice malas palabras es malo para el canal. ¿Tú me entiendes? Entonces me lo banean, no puedo ganar ni un peso y no está bien, no es bueno. No diga mala palabra, usted puede llamar y dar su humilde opinión como todo. Ok, vamos allá, el Martito Duraco. Vamos, quiero hablar de esto de los Marlins. Ay, sí. Okay, vamos a poner algo de los Marlins. Producción, ponme ahí lo del tema de los Marlins ahí, que nosotros estamos invitados. Bueno, ok, ya ha salido. Vuelve para atrás un momentico, Ay, papi, qué lindo, papi. No, miren eso. Ok, si te das cuenta, los Marlins está como invitado, aparte de esta jada, está Sachi, está Carlucho, está jada, está, bueno, los cantantes que es Chuto, el Químico, Baby Lore, el Divo, Titico, Señorita Diana, Nesty y Dale Pututi. Hay mucha gente que van a estar en este evento que yo pensé que se habían bajado del evento y no. Van a estar en el evento. ¡Ay, Dios! ¡Candela! ¡Oye, Tita! ¡Te quiero! Bendiciones, Tita. I love you. Ah, y Leoni Torres va a cantar el himno nacional. ¡Oh, wow! Ok. Ahora, va a estar la locura de Miguelín. También va a estar invitado todo el piquete completo. Karen Suárez también va a estar. Robin Carrillo. Coño, mi amigo. Va a estar también. Mi amigo. Jordani Ugas. También va a estar. Y nada más y nada menos. El Caralanta de Ale Umbado. Papi, qué lindo tú quedaste. Por supuesto, el más duro de todo aquí. Ese que. El más duro de todo el reparto, que es el internacional. Ay, mi hermana Ali. Te amo, mi amor. Y obvio yo.
lo más duro que lo más duro es reparto. También que lo más rico. Yo después yo voy a mi opinión con el evento este, yo también voy a dar mi opinión, claro que sí, claro. Lo más duro que tiene que ir por la farándula, ¿entiendes? Que eres tú. Que tiene Miami. ¿Qué tiene? Ay, no, te voy a decir una cosa, pero va a estar bueno. Dime. Claro que va a estar bueno. Claro que va a estar bueno. Ahora, le voy a explicar algo. Yo no sé cuál ha sido el método de los Marlins. Los Marlins, le explico. ¿Quiénes son los Marlins? El estadio de los Marlins. Por favor, producción, pueden buscarme ahí quién es el dueño del estadio de los Marlins. Aquí era donde yo quería caer. El dueño de los Marlins. ¿Quién es el dueño de los Marlins? Hoy yo estuve hablando con una persona, un amigo mío, un hermano, y me dijo, ¿por qué no hablan del dueño de los Marlins? ¿Quién es? No, son varios, ¿no? Son personas que tienen acciones ahí en los Marlins. Pero bueno, vamos a ir aquí. Hay que nos... Vamos a buscar un momentico el dueño del estadio de los Marlins. Me imagino que sea un gringo. No, creo. No sé, pienso yo. Si cuando pasó lo que pasó, lo del tema del juego de pelota, que yo fui uno de los que criticó eso también, que por qué no se podía entrar con los pulos, no sé qué más, y los otros. Creo que empezaron a decir, creo también, que después me enteré que creo que ¿cómo se llama? Que los pichis. Ok, los dueños de los Marlins es Miami-Dade, del estadio de los Marlins, es Miami-Dade County. Ok, Miami-Dade County. El condado de Miami-Dade son los dueños de los Marlins. Dice Juan Carlos Hernández, Lolo, tu opinión sobre esto. Bueno, sobre esto, ¿quieres que te dé un adelanto de mi opinión? Yo pienso que, mira, yo estoy de acuerdo con que, no estoy de acuerdo con la censura, porque lo que hicieron los Marlins, el estadio, fue una censura. Ahora, yo no vivo en los Estados Unidos, yo no sé lo que está pasando con el estadio de los Marlins. Yo lo que entiendo es que muchos cubanos, la gente del exilio, quería protestar solamente con los pullovers de Patria y Vida y con carteles, y no se les permitió entrar al estadio. Eso está mal. Eso está mal porque nosotros salimos de una dictadura que no nos permitía hacer cosas para llegar a un país de la tierra de libertad, ¿sí? Y tampoco nos dejen ejercer nuestros derechos cuando tú también pagas impuestos, haces de todo. Y también con tus impuestos, ese no sé cómo sería, ese estadio se remodela. Sí, hay una llamada por aquí. Bendiciones, mi hermano. Gracias por llamar. Hello. Lolo TV Show, mi hermanazo. Oye, mi hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la familia? Muy bien, mi hermano. Bendiciones. Igualmente. Mira, en cuanto a eso que tú estás diciendo, que los Marlins censuraron, el estadio los Marlins censuró, no es tan así, Lolo. Ajá. Lolo, vamos a suponer que yo soy el dueño del estadio de los Marlins. Ajá. Y a mí la organización de béisbol mundial me renta el estadio. Ok. Esa gente son los que me van a decir a mí lo que hay que cumplir mientras ellos son los dueños del estadio, porque me lo están rentando. Si ellos me dicen que no puede entrar nadie con pullover, Lolo, la culpa no es mía, yo renté el sitio. Yo le estoy sacando dinero al sitio, lo que haga el que venga. Eso no es mi problema, Lolo. Estamos viviendo en el capitalismo, aquí lo que importa es el dinero. Yo lo rento, lo que hagan, eso no es mi problema. Ajá. Entonces no pueden decir que fueron los Marlins, no fueron los Marlins. Eso ya te he dicho, Lolo, aquí se le echa la culpa, aquí cae un rayo. Como en Cuba, que Fidel le echaba la culpa a los americanos hasta el ciclón que pasaba, aquí hacemos lo mismo con los comunistas. Aquí justificamos las cosas malas que hace cualquiera de derecha con algo que hizo alguien de izquierda. Ok. Para taparlo. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos muy parcializados. Claro, es bueno que tú hayas llamado, porque así uno, yo me entero de las cosas. Este canal es para aprender, para que todo el mundo dé su opinión. Y ya, ok.
No, mira, aquí tú has visto todo este lío que hay con Otaola y la votación, y que se hicieron una encuesta y Otaola gana la encuesta, Otaola va a salir. La mayoría de los que votan en esas encuestas, muchos no pueden ni votar, no porque no quieran, sino porque no viven aquí o todavía no tienen el tiempo para poder votar. Y claro, te dice que votan por ellos, por eso la gente dice, no, él va a ganar. Sin embargo, mira el otro lado, mira hasta dónde llegamos. Aquí hay una radio que la abrió América TV. Sí. Abrió una emisora de radio ahora. Abrió una emisora de radio porque supuestamente Soro, el comunista, compró Radio Mambí. Y entonces, él está en contra de la derecha, toda la gente de ahí se fue a trabajar para esta radio de Univista. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahí, los otros días estaba llamando una mujer diciendo que ella está en contra, como inmensamente de la mayoría en el condado Miami-Dade, están en contra de la marihuana. Ok. Otaola está diciendo que él va a poner la marihuana recreativa. Y la gente no está de acuerdo con eso y todavía te dice, no, pero yo voy a votar por él. Ahí donde te das cuenta que el votante cubano no tiene dos dedos de frente, es capaz de ir hasta en contra de sus propios principios por votar por un cubano igual que él, que no sabe si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, porque ese tipo nunca ha sido político. Entonces es muy complicado. Esa emisora apoya a Otaola, pero le tira a la marihuana. Entonces le estás tirando a Otaola. Los otros días salió a relucir que Otaola está aprobando eso de la marihuana recreativa porque el dueño de la compañía Trulli, que es uno de los sitios estos de cannabis que está por todo el país, aquí en Miami todavía no es recreativo y hay cantidad de oficinas Trulli, que es de la marihuana. No, di cannabis, es mejor. Cannabis, ok, pero es lo mismo, si eso es en todo el mundo, sí, es más normal. Sí, pero tú sabes cómo se pone YouTube, tú sabes cómo se pone YouTube. Ok, no te preocupes. Y ese tipo está dando millones y millones y millones a los candidatos con tal de que los tipos le aprueben el cannabis. Entonces aquí todo el mundo, vuelvo y te digo, esto es capitalismo, aquí todo el mundo va detrás del paro. Aquí a nadie le importa nada, aquí no hay sentimiento, Lolo. Lolo, aquí se están fajando. Mira, contigo, a ti te han abierto fuego diciéndote que tú eres comunista y tú nunca has dicho que tú eres comunista. Aquí a los músicos, cuando no hablan, le abren fuego a los músicos. Lolo, yo quisiera que tuviera la cantidad de páginas que hay en internet viviendo aquí en Estados Unidos que hablan bien de la dictadura sin ningún tipo de tapujo. Y yo no los veo a ellos abriéndole fuego a esa gente. Ah, bueno. ¿Qué hola? No, y aparte también está Cubamax, ahí riquísimo en Miami. No, Lolo, Cubamax, no. Lolo, mira, el problema es ese, que nos enfocamos en todo lo que dice que tiene los prefijos o algo que tenga que ver con Cuba. Aquí lo que más dinero sacan de todo esto son los gringos, Lolo, todo lo que se exporta aquí para Cuba. Hasta cuando estuvo Trump, que dice, no, porque Trump. Y eso lo pueden buscar. Esto que estoy diciendo lo pueden buscar para que vean que no es mentira. La dictadura dice que durante el mandato de Trump se recrudeció todas las medidas y durante el mandato de Trump las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba aumentaron, como mismo han aumentado ahora, es decir, que todos los años aumentan más, todos los años Estados Unidos le vende más a Cuba, esté quien esté, porque aquí lo que importa es el billete. Lolo, buen día. Pues, buen día, mi hermano, bendiciones, gracias por llamar y por refrescar, ahí nada más, bendiciones. Oye, saludos para Lover Cardoso Serpa, bendiciones. También saludos para... Oye, gracias a Lemay Cantero por el superchá. A ver, está por aquí el superchá, ¿no? A ver. Dice... Un momentico, Pidio. Oye, Lemay Cantero, dice Lemay Cantero, gracias por el superchat, dice Lemay Cantero, Lolo, ¿por qué no subastan la piedra que tiró el pionero moncadista de nuestro canal? Oye, ¿quién es el pionero moncadista de nuestro canal? Lemay, mi hermano.
Ese Juan Carlos, hay un Juan Carlos ahí que está poniendo. Ay, yo. Oye, mi hermano, ¿cómo están? Bendiciones. Coge no, la hacha. No, sin malas palabras. No, no, sin malas palabras, por favor. No. Yo voy a hacer todo lo posible. No, mira, a ver, ¿qué pasa? Primero, Martí está equivocado en una cosa. Sí. El condado Miami-Dade no es dueño del estadio. Es dueño de la tierra, ¿ok? Ok. O sea, el okay. lugar, el área. Como tú tienes que bajar el impuesto por estar ahí, ¿verdad? Ahora, aquí todas las tasas están separadas. No tienen absolutamente nada que ver los Marlins con la, ¿cómo se llama esto? Con el Clásico Mundial de Pelota, que tiene su reglamento, que tiene sus cosas. ¿Me entendiste? Sí. Y fíjate para que tú veas. Y fíjate que primero, no es que haya sido Miami, eso ha pasado en Puerto Rico, ha pasado en una vida de lugares. Hace tiempo ya hubo uno ahí en el estadio también de los Marlins, creo que fue, que a un pelotero de Venezuela, ahora se me olvidó el nombre, que era chavista, también le empezaron a decir cosas y hubo que parar. Un negrito, sí me acuerdo. No, era un blanco, ahora se me olvidó el nombre del tipo, que jugaba, él era buenísimo. Era Raciol. Sí, ajá. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con los Marlins. Lo que pasa es, cada vez que yo voy a hablar de eso, siempre voy a repetir lo mismo Otaola era el cabecilla, ¿verdad? Otaola era el cabecilla. Entonces, Otaola, como no pudo hacer lo que quería, los Pichis que estaban patrocinados, los Pichis llevan una bola de años con los Marlins, ¿me entendiste? Una bola de años siendo partícipes de toda la actividad de los Marlins. Sí. Los Marlins siempre, o sea, los Marlins, cuando digo los Marlins, te digo el estadio. Sí. Y la franquicia como tal, tú sabes, siempre han hecho el Día de la Cubanidad, tienen su talla con los cubanos ahí, porque el estadio de los Marlins está en la pequeña, ¿me entendiste? Claro. Eso, por supuesto que el público natural del estadio es el cubano, ¿me entendiste? A pesar de que ellos no contraten a muchos cubanos. Pero entonces, lo que te quería decirle, no tiene nada que ver las reglas y las cosas del Clásico Mundial, que eso es estrictamente de la MLB, que es la que organiza el Clásico Mundial, con la franquicia de los Marlins, independientemente, ni con la seguridad que tenía el estadio, ni con las medidas. Eso a lo mejor estaba hasta en el reglamento del evento. A lo mejor Cuba dijo, yo necesito que si por alguna casualidad se juega en Miami, que no haya hostilidad con los peloteros. ¿Sabe Dios? ¿Me entendiste? Porque eso, el Clásico Mundial no se va a parar. Porque Cuba, por ejemplo, ha puesto una enmienda ahí en el reglamento, ¿entiendes? Pero como sale una ola, así, a los Marlins, ya salen después los Pichis hoy, y entonces se han quedado solos en esa gracia, ¿me entendiste? Porque el fanático de los Marlins va a seguir siendo el fanático de los Marlins. No, claro. El fanático, ¿me entiendes? No tiene, señor mío, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando los Black Lives Matter, que los negros de los jugadores, la gente que no cantaban el himno, que se saltaban y levantaban las manos, fíjate, a ver, si eran todos los negros, no eran todos los negros, y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada porque estamos en un país de libertad. Tú no puedes venir a meter tu comunismo, el comunismo ese que tiene Otaola, todo eso que tiene, señores, yo me voy a volver loco con el hacha en la mano. Ay, yo. Explicándole, sin serio, de verdad, brother, porque fíjese, para que usted vea, contra todo lo que sea, a ver, que sea algo institucional, que tenga que ver con el cubano de verdad, que lleva tiempo aquí, como son los Marlins, como es el exilio histórico, como es la Fundación Cubano-Americana, a todo eso Otaola le pone petardo, le pone bombita, lo quiere desaparecer, mi hermano, y piensen en eso para que ustedes vean, ¿me entendiste? Lo que pasa es que hay una pila de bongos que se van con la primera ola, ¿entiendes? Entonces ahora no tienen manera de salirse, ¿me entiendes? Porque yo estoy seguro que los Marlins en esa actividad van a decir, lo que sucedió fue esto y esto y esto y esto, los Marlins, no la MLB, los Marlins. Ya. Porque, vuelvo y te repito, los Marlins no eran los que estaban jugando, era el Team Aceres y el equipo de Estados Unidos. ¿Lo viste? Ok. Oye, mi hermano, bendiciones, cambio fuera. Oye, todo. Dame mi hacha.
Dale, bendiciones. Bendiciones, mi hermanito. Ay, yo. No, aquí estamos para aprender, para que la gente den su opinión y eso está bien. Claro que sí. El Lachi Fortuna. Que hola, mi hermanazo. Bendiciones. Gracias por llamar. Aquí ya se le cogió con el cagarro y eso. ¿Cómo está la familia, mi hermano? Todo bien. ¿Y la tuya, mi hermanito? Por favor de Dios, todo bien. Amén. Oye, ¿qué te iba a decir, mi hermano? Esa polémica está... A ver, lo que yo te voy a decir es una cosa. ¿Quién le pide disculpas? Dice el consorte que lo que están jugando en el equipo de Cuba y los americanos. Ajá. No creo que haya sido así, pero bueno, está bien. Yo no estaba en eso. Pero ¿quién le pide disculpas a la pila de cubanos que cogieron afuera y los amarraron todos y le dijeron una y los llevaron para la policía y todo eso? ¿Quiénes son los que estaban? ¿Quiénes son los del estadio? ¿Los Marlins? ¿Quiénes son los que tienen que pedirle disculpas a los cubanos? Ahora, porque le hace falta promoción, porque al final tú ganas más dinero con los cubanos que están en la pequeña Habana yendo a ver la pelota que con el juego ese que hiciste con Cuba. Dicen que los Marlins... Dicen que los Marlins están en que la entrada, la más bajita, vale $5. Me enteré hoy de una tinta. No sé, porque yo me fui hace rato de Miami. Pero la pregunta mía es, ellos no pueden salir, si los Pichy Boys tenían un contrato con ellos que ganaban bastante dinero y se quitaron, no fue por gusto. Sí, también. Aquí todo el mundo puede hablar de afuera, pero nadie sabe realmente cómo son las tallas. Es decir, si los Pichy Boys se fueron de ahí y tenían contrato con ellos directamente, es porque ellos son los que tienen que salir a pedir disculpas a los cubanos. ¿Entiendes? Porque ahí cogieron una pila de cubanos y los metieron presos y le dieron golpe y lo de la policía. Sí, yo pienso que la gente que fueron maltratados, que fueron vetados, tienen que pedirle disculpas. Alguien tiene que salir a pedir. Exactamente. Entonces la gente no tiene memoria. La gente dice, no, porque cuando habla no es político, porque cuando habla no es esto. El presidente de Ucrania no es político, ni fue político nunca. Era un teatro y es el presidente de Ucrania. Actor. ¿Entiendes? Entonces eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que se está diciendo es que quién le pide disculpas a los cubanos esos que estuvieron ahí maltratados y todo eso. ¿Entiendes? Olvídate del dinero, porque si los Pichy se fueron de ahí por el dinero y estaban ganando dinero, es por algo. ¿Entiendes? Porque primero lo que tú tienes que tener es ética y moral. Ok. ¿Entiendes? Y no ir a morir en la guerra del tipo que te batió y que te dijo, no, aquí no te queremos con carteles, porque en todos los estadios se sacan carteles. Es un cuento de que todos los estadios del mundo sacan carteles y no pasa nada, porque se respeta el derecho de las personas. Así que eso muela por gusto. Dale, papi. Dale un abrazo, mi hermano. Gracias por llamar. Bendiciones. ¿Aló? Bendiciones. Hola, buenas tardes, Lolo. Bendiciones, Matías. ¿Estás en vivo todavía? Sí, estoy en vivo. Oye, bro, yo quisiera a esos muchachos que están hablando, que ellos... Yo vivo aquí a dos cuadras de Parque de Parli Parque. Ese que estaba hablando de que si le dieron golpe a aquello y a lo otro, bro, lo primero que tienen que entender es el comportamiento de los cubanos en Estados Unidos de América. Este país tú tienes que estar con educación, y si la educación te lleva a otro lugar, bueno, pones una demanda. Claro. Esas personas que fueron ahí, que supuestamente cogieron, que amarraron para acá por entrar con los pulóveres, si la seguridad, Lolo, te dice, hacer, no puedes entrar con eso. En este país, tú tienes que correrte por un lado. No, también. Porque, ¿entiendes? No es que no, que voy a entrar porque yo tengo mi órgano reproductor masculino grandísimo, porque ustedes son unos tiranos, y van a decir, ok, tú haces lo que te dé la gana, pero... Pero te vamos a amarrar. Y hacer, te lo digo, yo vivo a dos cuadras de Marley Park, yo vivo en el medio de la pequeña. Okay. El cubano tiene un mal comportamiento, seres, horrible. Ahora, yo me pregunto, si ellos querían que esas cosas fueran fructíferas, por ejemplo, el tema de juego de pelota, ya lo habían hecho en West Palm Beach, brother. El que va a protestar, hacer el parqueate en el hotel de esa gente y forma de tremenda candanga ahí, tránquenle las guaguas que no lleguen al estadio, pero el que va ahora al estadio a ver un juego de pelota por H, por B, tiene que soportar el mal comportamiento de miles de cubanos que quieren ir, tirarse para el terreno, que no estoy en contra, pero eso es un espectáculo deportivo, brother. ¿Tú quieres hacer un acto político, un acto de repudio como los CR de Cuba? Ok, me le parqueo en la puerta del hotel donde están las guaguas y le trancamos todo a ver si la policía se lo va a permitir. ¿Entiendes? Okay. Y es eso. Dale, tranquilo. El cubano lo que tiene que cambiar es el comportamiento en Estados Unidos de América, que esto no es Cuba.
Aquí, si el tipo te empujó por un lado, usted se echa por un lado, firma, hace una demanda, mira, él me empujó. No es ponerte tú a fajarte con una persona que tiene más poder que tú. Entonces ahora están llorando, ¿entiendes? Pero es que ya esto aquí se ha vuelto. Vaya, se tiraron un peo y quieren ir a hacer una protesta porque comió frijoles y viene de Castrimo y toda esa jodera. Ya es una paranoia. Dale, Lolo, saludos de ahí. Dale, bendiciones, mi hermano. Gracias por llamar. Un abrazo, bendiciones. Aló, bendiciones. Bendiciones, Lolo, ¿cómo tú estás? Muy bien, mi hermanito, muy bien. ¿Qué tú crees de todas estas cosas que están sucediendo? Saludo para ti y para toda la audiencia. Igualmente. Usted sabe, brother, mire, el cubano lo que tiene que tener es vergüenza. Ajá. Lo primero que tiene que tener es el cubano es vergüenza, que nosotros, me incluyo yo, en Cuba, no nos enseñaron sobre eso. Porque si nosotros tuviéramos vergüenza, hoy en día no estuviéramos protestando por una dictadura, todos los que salimos de Cuba. También, eso claro. Lo primero que tenemos que tomar son lecciones de vergüenza. Y entonces, después que tomemos lecciones de vergüenza, podemos subirnos aquí a dar opiniones. ¿Me entiendes? Y podemos pensar y señalar. Pero ¿cómo? Si a ti te maltratan, te rechazan, mira, fíjate si no es vergüenza. Tú quieres volver a ver para el estadio. Miguelín y toda esa gente, si Otaola... ¿Tú sabes lo que Otaola haga un programa y que denuncie lo del estadio? Y en 12 minutos, es decir, Miguelín está viendo el programa de Otaola, lo llaman y le dicen, Otaola está diciendo que los que van al estadio. Y en menos de 12 minutos, Miguelín pone, no, ya no voy. El otro, no, yo me equivoqué, yo tampoco voy. No tienen convicción, quiere decir. Ninguno tiene ni vergüenza, ni convicción, ni nada, bro. Mira lo que está pasando con Leoni. O entonces el cubano no se acaba de dar cuenta, cabrero, que nosotros tuvimos un periodo especial en el 94, 93 por ahí, 92, y que todos esos artistas estaban cantando el León y estaban dando cintura con la charanga. A la gente se le olvida que en Cuba siempre ha habido hambre, y es todos esos artistas. Mira, Miguelín, el 11 de julio nunca salió, se sentó en Dotaola y dijo que porque tenía miedo, y él no podía ir preso. Pero ahora aquí te dice, patri vida. Mira, no voy porque hacer de eso. Cabrero, hay que tener vergüenza. Por eso es que la dictadura está mandándonos a todos estos satélites para acá. Porque ya se ha convertido en una burla. Y lo primero que el cubano que tiene que hacer es llenarse de vergüenza y mirarse en un espejo y decir, ¿por qué yo estoy fuera de mi país? Ustedes no aman tanto a Cuba. ¿Por qué están fuera de Cuba? Por el hambre que lo hacían pasar. Porque si no, ustedes no se fueran. Porque ni una bicicleta se podían comprar, porque si no, no se fueran. Son muy pocos los que hemos emigrado teniendo dinero, la familia en Cuba, y porque se quieren ir porque miraron y dijeron, como ahí mi padre me miró y me dijo, vamos quedando que tenemos todo. Y yo le dije, tú estás loco, si yo no tengo libertad aquí. Yo aquí no puedo ir para ningún lado ni hacer nada. Okay. Con 17 años, que se habían ganado bombo. Y a los 19 me fui, porque mi mamá se quería quedar, mi papá se quería quedar y mi hermana se quería quedar. Y yo fui el único que le dije, voy a ir preso. Aquí cuando tengo un poco más de dinero me meten preso y aquí me están diciendo que si como ando con turistas porque mis padres rentaban a Yuma, que si yo sé quién vende droga, voy a ir preso. Con 17 años, ¿tú te crees que un niño es para que esté en eso? No. Y aquí yo veo a los chamaquitos con 17 años, mis amistades, que todavía juegan a tareas en otras cosas. Entonces señalen bien a quien tienen que señalar. Todos los que estén pensando en los Marley son unos desvergonzados. La Sachi no tiene vergüenza. Si Sachi hasta ahora fue que se metió en esto de la política, hasta el otro día andaba con Jay Global, lavándole la cara a los artistas igual. Aquí la gente en Estados Unidos, por 4 pesos para pagar los biles, porque los llevan hasta la última y mantener el supuesto standing que tienen, cuando la casa todavía la deben, hacen cualquier cosa, cualquier mierda, hasta dar cursos de desvergüenza. Lo que se hace en estos programas es dar cursos de desvergüenza y normalizar el descaro. Te quiero, mi hermano, saludos. Oye, gracias por llamarme, espero, hermano, bendiciones. Espero que la mía sea respetada. Bendiciones, mi hermanito, bendiciones. Lolo TV Show en la casa, bendiciones, mi hermanito, directamente de San Francisco. Así mismo es. Lolito, mi hermano, rapidito. Yo sí. Estaba escuchando al socio que estaba ahí. Mi hermano, nosotros el cubano es el comunismo en la sangre, brother. Mi hermano, en Cuba nadie hizo nada, nadie. Cuando Fidel estaba vivo nadie hizo nada, nadie era guapo, nadie se atrevía, nada más dos o tres que eran los guapos, pero la mayoría de las personas tenían miedo. Entonces, mi hermano,
Si el cubano quiere ir a los Marlins, si el cubano quiere ser libre, si el cubano quiere hacer lo que le dé la gana, brother, que lo haga, porque la libertad de Cuba no está también en el cubano de Estados Unidos. Nosotros podemos difundir que en Cuba hay necesidad, que en Cuba hay un régimen, pero la libertad de Cuba la tienen los cubanos de Cuba. Nosotros podemos apoyar. Si el cubano aquí quiere ir a los Marlins o quiere ser libre, que lo haga, hermano, porque nosotros pasamos por mucho en Cuba, mucha necesidad, y ahora que tenemos la posibilidad de trabajar, de ser felices, siguen cubanos con lo mismo, no, que tienen que ir y protestar, no, que tienen que ir a esto, no. No, brother, no. No es así. Aquí hay una democracia, aquí hay una libertad. Esos chamacos que dice él, que Miguelín ese, que iba a ir y ya no va a ir, es un error. El chamaco tiene que ir, porque el chamaco... Oye, muchas de las personas aquí que vivimos en Cuba, pero muchas personas no saben de política. ¿Tú me entiendes? La okay. Política es complicada. Entonces, mi hermano, el cubano, si ya está en este país, que trabaje, que sea feliz, ¿tú me entiendes? Y que apoye a la gente de Cuba a la forma que puedan y de la manera que puedan, pero las personas, que el cubano que se deje destruir entre el propio cubano, hermano. ¿Está bien? Siempre es una tiradera. El cubano está equivocado. Está bien. Disculpa, esa es la mentalidad que tenía Fidel. Porque Sachi estuvo con no sé quién, ahora quiere ir a los Marlins. Es problema de Sachi, mi hermano. Ahora él quiere que Sachi no vaya, porque Sachi, hermano, es una. Está bien, mi hermano. Oye, está bien, oye, está bueno. Déjame, oye, para que las personas puedan llamar y solamente tengan un minuto para porque si no se me hace muy largo, bueno, el programa. Ay, mi hermano, bendiciones y gracias por lo que estás haciendo, men. Gracias, mi hermano, bendiciones, te agradezco. Gracias a ti también por llamar y estar en el programa, ¿oíste? Bendiciones. Un minuto, mi hermano, guerrero solidario. Oye. Aló. ¿Dolo? Sí. Buenas noches, buenos días, mi hermano. Buenos días. Oye, mi hermanito. Compadre, nada, va a hacerte una preguntita, compadre. A ver, ajá, si el estadio Los Marlins se queda vacío, uh-huh, ¿cómo eso afecta? ¿Cómo eso afecta a la dictadura? Bueno, sí, no, yo pienso a la dictadura nada, es nada. Pero aquí no se está hablando. El que está cobrando, ajá, el que está cobrando la entrada es el cangrejo. ¿Cómo? No, chicos, claro que no, si el cangrejo no tiene que ir con los Marlins. Entonces, hermano, es una bobería, mira, es como si fuera ahora, porque tú sabes que eso es por punto. De momento la orden del día es Charlie Ojairo. Ahora la orden del día es los Miami Marlins. ¿De qué forma eso afecta a la dictadura? De ninguna forma, Cere, eso es una ridiculez, mi hermano. Si la gente quiere ir a ¿cómo que se llama esto? A ir al estadio, mi hermano, que va, eso es un país libre, la gente puede ir. Eso quién no lo puede hacerle, que está aquí, mi hermano. Yo estoy diciendo, estoy en Cuba. Eso sí, quién no lo puede hacerle, que está aquí, mi hermano. Pero si tú estás allá, tú sabes cosas, tú con tu deseo de ir a juego de pelota porque te da la gana, a ti no te importa lo que hace esa gente. Sí, así funciona, así funciona la democracia, claro que sí. ¿Cómo alguien va a decir, no, el que va a ir no sé qué cosa? ¿A mí qué me importa? Pero entonces tú sabes que es lo jodido, que ahora, mira, Miguelín no va. Tú sabes, bueno, lo hemos visto, que a cada rato Paola dice que gente de zona se pronunció, que después que nos les montamos arriba, fue que gente de zona se pronunció. Tú sabes, vos sabes, un pájaro esté diciendo que porque él le dio la gana, yo ahora soy así. Eso está duro. Hermano, eso está duro. Mi hermano, el cubano tiene que revisarse, Cere, como tú, está loco, Cere, como tú te vas a rebajar a tal punto de que hace lo que le da la gana a un pájaro, Cere. Estás virando para atrás, Cere. Estás haciendo lo que se ha hecho durante los 60 años, ahora lo estás haciendo en Miami, Cere. Tú estás loco. Si tú te vas porque tú quieres hacer lo que te dé la gana. Tú quieres tirarte fotos con quien te dé la gana, vivir como te dé la gana, tú no puedes estar pendiente a lo que va a decir este y lo otro. Y una pila de guanajos que siguen atrás a decir lo mismo, como si eso realmente hiciera algún cambio, Cere. Eso es un engaño, Cere. Está bien, mi hermano. Oye, mi hermano, gracias por contestar al oído. Bendiciones, oye, bendiciones. Gracias por llamar. Bendiciones, hermanito. Vamos a ver qué dice Matías. Matías dice algo de Otaola aquí. Vamos allá. ¿Por qué Otaola no ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? No sé, te pregunto, ¿por qué Otaola no ha dicho quién es?
¿Por qué no han salido? Porque siempre dicen, no, que si los Marlins no han salido, los Marlins no han salido a dar explicación de lo que pasó. Pero ¿por qué Otaola no ha dicho que el dueño de los Marlins es el condado de Miami-Dade? Buena pregunta. Entiendo lo que te quiero decir. Ahora, yo no sé cómo fue que los Marlins seleccionó a todos nosotros, a los que estaban ahí, ¿entiendes? Que voy a haber seleccionado también a muchos más, pero bueno, no sé, tuvo esa afinidad de seleccionarlo a los que estaban ahí, punto y final. Ahora ya saben los que, uno de los que criticó fue, también fue el, tú sabes, el marido de nuevo Taola, de Pañuelo Larga, o sea, que eso es lo que dio Taola, Moringa, lo que dio. No, salió la bachata, Cere, coño, el Moringa, Cere, el tirapeo. Otaola va el careñame ese atrás a hablar mierda porque no sabe ni lo que está hablando. Dios. Ahora, de repente sale la misma historia. Lo mismo que hizo Otaola, lo hizo aquel. Entonces, salió Otaola, creo que esto lo vi en papel en cara, que lo puso. No sé si lo hizo, lo habló en el show de hoy, pero esto lo puso papel en cara. Póngalo ahí. Por ejemplo, Martito Duraco. Aló, bendiciones, men. ¿Cómo está? ¿Qué está, hermano? Ahí. ¿Cómo la gente no entiende de que los Marlins no tienen nada que ver con lo que pasó en eso? La gente no puede entender de que los Marlins primero es una organización, no es el estadio nada más. El estadio está en Miami, ahí lo explicó un socio que llamó antes. Sí. Los culpables son la MLB, los que organizaron eso ahí, ¿entiendes? No el estadio. Claro. No los Marlins, el estadio sí. No los Marlins, ¿entiendes? Sí, no, el estadio fue rentado para el evento, claro que sí. Exacto, el evento no es de los Marlins. Bueno, que la gente tiene la libertad de protestar por quien le dé la gana. Bueno, protesten por quien le dé la gana, pero están protestando a donde no tienen que protestar. Ya. Yeah. A ciega. Pero fíjate eso. Es que fue el evento. El evento es de las grandes ligas. Eso, ellos fueron los que organizaron el evento. El estadio en ese momento no era de los Marlins. Ok. Para nada. El Grandes Ligas fue lo que dijeron eso. Lo que dieron esas orden fue Grandes Ligas. La MLB. Ah. La MLB, sí, Grandes Ligas. Ok. ¿Entiendes? Ojalá no tenga que ver con eso, ¿sabes? Y mejor me gano, porque si no, tú sabes, voy a revocar. Dale. Dale un abrazo. Bendiciones. Oye, saludo para Fernan en sí. Mi hermano en lo personal, que hola. rápido. Mira. Sí. Mira, el socio que dijo que los que siguieran, que yo le respeto su opinión, sí. Claro que sí, que siga a los Marlins, que es un desgonzado, una cosa así. Mira, yo no sigo a los Marlins, yo sigo a los Yankees, es el equipo que me gusta a mí, ¿okay? No, igual que ¿verdad? Entonces el que siga a los Senadores de San Juan, que no lo siga tampoco, es un desvergonzado. El que siga a los Senadores de San Juan de Puerto Rico, porque en el primer clásico pasó lo mismo cuando el equipo Cuba jugó en el Irán Bison de San Juan. En San Juan. El que siga a los Dodgers, también es un desvergonzado, porque eso pasó en el Petco Park de San Diego. ¿Me entiendes? En el Estadio de los Padres de San Diego. Entonces, que siga los Padres también es un desvergonzado. Y así, porque eso ha pasado en todos los estadios que se han jugado la serie, la cosa esta, el clásico mundial. El clásico. ¿Me entendiste? ¿Dónde ha estado Cuba? Claro, se vio más en el estadio de los Marlins, por supuesto, porque estaba lleno de cubanos. ¿Me entendiste? Eso no tiene nada que ver. Y lo otro es, Miguelín se bajó del programa, ¿tú sabes por qué? Porque es Camagüey. No me extraña que el Lioli, que es Camagüey, también se baje. ¿Por qué? ¿De dónde es Pamela? De Camagüey. ¿Y de dónde es Bárbaro ese que estaba reclamando a la mujer? Que si el hijo, que si los hijos, que si la mujer no quiere, de Camagüey. ¡Qué tremenda flojera en Camagüey! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! El hacha completo, ¡ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Ahora, esta parte, pónmelo ahí, producción. Por ejemplo, Martito Duraco, un tipo disfrazado que no da la cara. Y que se dedicó durante años... Ajá, un minutico, mi hermanito, porque si no, más nunca terminamos. No, lo mío es súper rápido, Lolo. Lo mío es súper rápido porque ya hablé ya.
Caballero, se pararon ahí y dije, y cuando los cubanos fueron a decir Díaz Canel sin casa, para no decir malas palabras, guión de duro. Coño, salven a los cubanos, que son familias de todos los que están aquí hablando. Aquí todo el mundo tiene un primo, un arco que pasa hambre, que no tiene que comer. Ok, se está hablando, tengan vergüenza, y dejen el deporte a un lado. Se está hablando que cuando ustedes deportistas fueron a verle el bate y la pelota, y habían algunos protestando por los familiares de ustedes en Cuba, y para exponer en televisión nacional los carteles y las cosas, para que se siga sabiendo lo que es Cuba, porque como ustedes nunca, yo le he hecho, se han subido en un canal americano a explicarle a los americanos lo que pasa en Cuba, ¿me entiendes? Y yo sí lo he hecho en el canal Fox, yo lo he hecho en todos los lados, están las entrevistas ahí para explicarle a los americanos lo que pasa en Cuba. Esa gente querían hacer lo mismo, desvergonzados, querían hacer lo mismo con la familia de ustedes, ¿me entiendes? Y entonces ahora, después que le dijeron, no, aquí no tienen que hablar ni pinga de Cuba, por ejemplo, aquí que sigan pasando hambre, aquí no se dice nada, aquí no nada, ustedes quieren volver con el rabito para atrás, para ver el bate y la pelota. Dense descaro, eso se llama descara. Ya Lola, terminé. Lolo, discúlpame, terminé. Ya, ok, bendiciones. Terminé, descarado por la paz. Seguimos aquí. Extorsionar a las personas con videos privados. Sí. Sin hacer. Seguimos. Ponme pausa ahí. Vos para ti. Yo tengo... Tú eres fanático a eso, ¿verdad? Yo tengo a Alejandro Laguado. Buenos días, Lolo. Buenos días, mi hermano. Un minuto, Macabelí. Un minuto. Espérate, Lolo. Espérate, porque te están dando falsa información. Ok. Te están transversando ahí. Déjame yo aclararle un momentico, ¿viste? Sí, pero... Y yo sí soy yankee. Okay. No como la muchachita esa que llamó riéndote ahí diciendo que ella es yankee. No, yankee soy yo de aquí de Nueva York. Te voy a decir que eso es todo esto que están hablando ahí, no tiene lógica, ¿entiendes? Porque el lío es que el dueño de los Marlins, el Marlins es Bruce Chernan, un americano, un ejecutivo que no tiene nada que ver con Cuba. ¿Entiendes lo que es el dueño de los Marlins? ¿Tú sabes quién abrió este año a los Marlins ahí en el estadio? ¿Eh? Emilio y Gloria Estefani. Fueron los que tiraron la bola de ahí para abrir los Marlins. Lo que están es buscando, ¿entiendes? Es que los Marlins tengan apoyo porque andan a rastro. ¿Entiendes? O sea, cuando un equipo de pelota anda a rastro, ellos andan a rastro. Lo que están es buscando el apoyo. Y Bruce es el dueño de los Marlins, es el condado de Miami-Dade, es el dueño del terreno de ahí, de la tierra. Sí, la tierra, la tierra. La propiedad esa de donde está el estadio. Claro. ¿Verdad? Pero el dueño de Marlins es Bruce Chernan. No tiene nada que ver con Clásico Mundial, ni tiene nada que ver con política de Cuba, ni nada. Y ese es el hombre que estaba a punto de vender a los Marlins de Miami. Y el hombre, lo que están es buscando rescatar, ¿entiendes? El equipo de los Yankees, que diga, el equipo de los Marlins. Por eso era convocatoria, llamar a todos los cubanos, eso, para que los cubanos, ¿entiendes? Vayan a darle apoyo al equipo pelota, los Marlins. Okay. No estamos hablando de industriales, ni el equipo Cuba el Clásico, están hablando de los Marlins, caballeros, esto es Estados Unidos. Ahí hay peloteros americanos y esta es la grande liga aquí, brother. Eso no tiene nada que ver con el castrismo ni el comunismo. ¿Sí? ¿Por qué fue Emilio Estefani a abrir la primera bola de ahí? A ver, ¿quién es aquí? ¿Entiende? Más viejo en el exilio y más reconocido aquí en el exilio que Emilio Estefani. La Pidia Valdés esa. El otro que están hablando. Bueno, hoy. No, pero coño, no ofenda. No ofenda porque si no se va a formar. Yo respeto por lo descarado, eso no lo están difamando de uno y dos. No, con esta gente no hay perdón. ¿Entiendes? Y es lo que te digo, ojalá y el destino un día nos ponga face to face. Ay, Dios mío, Macabeo. Bueno, y la tiradera. No, y la voy a coger musicalmente. ¿Y la tiradera cuándo va a ser? Un poco acomplejado con dos o tres chivatones de esos que llegaron aquí antiero, o uno, o muchos que tienen mucho tiempo aquí, ¿entiendes? Que hablan cualquier bobería que le da la gana por el teléfono, ¿entiendes? Está bien. Sin ningún tipo ¿Cuándo, de. ¿Cuándo viene la tiradera? Oye, ¿cuándo viene la tiradera? Ya, casi. Ahora, ¿sabes cómo se llama el parqueo de la tiradera? Si tú tienes tanto dinero, ¿por qué no pones superchat? ¡Ay, Dios! Dale un abrazo, voy a acabar y bendiciones. No ninguno de estos, mira. Ni al de mi amigo tuyo, ese nunca te he visto superchat. Todo lo que son esos prestados, de esos que andan todos por todos los chats por ahí prestados. Ya, dale un abrazo. Dale un abrazo. Bendiciones. Con videos privados. Sin hacer. Seguimos. Ponme pausa ahí. Vos para ti. Yo tengo, tú eres fanático a eso, ¿verdad? Yo tengo a Alejandro Laguado. Ten mucho cuidado lo que está hablando, porque yo soy un personaje público ahora con máscara o sin máscara. Lo que sea, soy un personaje público. Y tú estás diciendo que tú tienes que demostrarme a mí de que yo he extorsionado a los artistas con videos, como estás diciendo tú.
Porque bastante criticaste cuando yo te dije a ti que tú sabes que yo tengo las pruebas, si tú quieres te las puedo poner y no te las voy a poner, cuando te pusiste en medio que extraño cuando te dije lo del tema de los contenedores. Ay, Dios. Tú sabes bien de lo que yo te hablo, tío, ahora los temas de los contenedores. O si no, hablamos con Bobby. Podemos hablar con Bobby con respecto a eso, del tema de los contenedores. Tú me avisas cómo podemos hacerlo. Lo hacemos de la manera que tú quieras. Ay, ¿entiendes? Dios. El Martí se cierra. Pero tienes que tener mucho tacto. Tienes que tener mucho tacto porque tú sabes perfectamente. Y yo nunca he extorsionado. Y búscame a los artistas. Búscame, como dices tú, a los artistas que yo he extorsionado poniendo videos para pedirle dinero. Lo mismo que tú estás diciendo en este caso de ti. Pero yo sí tengo las pruebas de los famosos contenedores, alegadamente. No he dicho nada, solamente he hablado de contenedores. Aquí nadie sabe lo que uno está hablando. No, para que después no diga, no, porque no. Alegadamente. Algunos contenedores. Pues pueden ser contenedores, no, pueden ser contenedores de ají, pueden ser contenedores de limones, de gallinas, de lo que sea. Tú sabes bien de lo que le estoy. Los paneles solares alegadamente de la finca de Moringa. Nadie sabe, ¿entiendes? Eso alegadamente. Pero en oye, Moringa, Moringa. En aquel tiempo, Bobby sí sabe que hay videos ahí de Bobby. ¿Entiendes? Pero tú tienes que demostrarme a mí de que yo he extorsionado a los artistas. Tienes que ponerme los artistas y tú tienes que sacarme las pruebas de esas, porque eso es lo único que tú cada vez que hablas de mí, lo único que sabes decir. Tienes que tener mucho tacto con eso, porque tú eres fanático a demandar a cualquiera. Oh, voy a demandar no sé qué más, pero yo me manejo con, ¿sabes con quién? Con Alejandro el abogado. Tienes que tener mucho tacto con lo que tú estás diciendo, porque yo con máscara soy un personaje público. ¿Entiendes? Y eso ahora mismo me puede afectar a mí al show. Mira cómo te cae. Ahora mismo lo que tú estás diciendo me puede afectar a mí o al show. A todos los que trabajamos aquí en el show. Tú sabes que ahora mismo tú puedes quitarle de comida a todos los que trabajamos en el show. ¿Entiendes? ¿Puedes creer eso? Lo que tú estás diciendo, corazón de melón. Yo pienso siempre también que las difamaciones, hay que tener cuidado con las difamaciones. Sí, porque las demandas en Estados Unidos las demandas son exquisitas, son ricas. Tienes que tener un stock con eso y tienes que tener mucho tacto. Yo sé que la vejez tuya te da por, ¿me entiendes? Yo sé que la vejez tuya te da por decir ese tipo de cosas. Y yo te apoyo, mira, Otaola formado 2024, yo voy a votar por ti. Te lo digo, yo voy a votar por ti. ¿Entiendes? A que salga la carne es otra cosa, pero yo sí voy a votar por ti. Y yo tampoco. Porque yo sí creo en ti. That is yo going sí to be so hard. Listen to me, that is going creo, to be es que so creo, hard. Es que yo creo en él en mi vida. Yo creo en él. Ya está bien. ¿Tú no crees en él? Yo creo en él. Bueno, mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo soy ciudadana americana de los Estados Unidos. Vamos allá. Y yo no me fue que me aprendí las preguntas. Porque yo hablo inglés. Yo le prometo a él que yo voy a tener mi voto y que yo a partir del día que él se siente conmigo aquí, sin ningún traductor, él me va a dar a mí una entrevista en inglés completamente. Yo me comprometo a hacer toda la campaña que él quiera. La vamos a hacer tú y yo, incluyendo Farándula 305. Pero él tiene que darme una entrevista a mí en inglés completamente. No, ¿ustedes creen que Otaola pueda hacer una entrevista en inglés nada más, en inglés? Espérate un momento. Es un detalle. Espérate un momentico. Y para que veas que aquí no te tengo miedo. Producción, llámame a Alex Otaola ahí en vivo. Vas a ver, escuchar el teléfono. Vas a ver cómo tú cuelgas. Porque tú sabes que yo tengo toda la razón. Ahora mismo yo te voy a llamar a ti aquí en vivo. Como le he hecho y nunca has querido contestar. Porque tú sabes bien a quién tú le das entrevista. Tú sabes bien a quién tú le das entrevista. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, pero ahora mismo yo te voy a volver a llamar en vivo para ver si tú contestas. Coño, ¿y me dejas hablar con él? ¿Producción? Ya se está llamando ya. Vamos a ver si contesta. Por favor, que se sienta que el tono de la llamada. Ok, ha colgado. Y él sabe que lo estamos llamando hoy. Le colgó. Llámalo para que sientan el tono de la llamada. Come on, Otaola. Al momento con Go de nuevo. Ayó.
esto lo hacemos en... No, producción, no. Ya tú sabes, ya el Martí se le afincó a otra hora diciéndole que tenga cuidado con decir lo que está diciendo porque puede venir una demanda. No sé. La cosa está dura, Y todo esto comienza de cero. En cero es la dictadura la que tiene que ver con todo esto, todos los cubanos peleados por donde quiera, los cubanos tratando de tener democracia, otros tratando de quitarte la democracia. Mi gente, hay que pensar que estamos en países de libertad y estamos ejerciendo la democracia. Sí, yo estoy de acuerdo. Alguien tiene que pedirle disculpas a los cubanos que fueron ahí y fueron vetados. Eso está ahí. Pero también estoy de acuerdo que las personas que quieran ir a cualquier lado, que también vayan. Eso es problema de cada cual. Nadie se puede poner bravo con eso. Oye, y si te pones bravo, tú ya, ponte bravo y muérdete la lengua. Pero las personas son libres de ir a donde quiera. Sí. Si no te apoyan, por algo será. Sí, por algo será. Pero yo sí te digo a ti, alguien tiene que pedir disculpas, es cierto. El que quiera ir a la luna, que vaya a la luna. Que vaya a la luna. Porque, ¿para qué nosotros nos fuimos de Cuba? ¿Para seguir en el comunismo y en las prohibiciones? No, chico, no. Nosotros tenemos que estar en talla, caballero. Tenemos que estar en talla. De verdad que sí. Aló, bendiciones. No, lo hacer una preguntita. Estoy viendo tu programa, bro. Sí. El evento este, ¿quién lo organiza? ¿Tú sabes, no? Debe ser la ciudad, ¿no? No, es la MLB. La MLB, ok. La MLB, o sea, MLB es una institución, ¿ok? Sí. Nacional. Sí. Eso es uno. Dos, ¿por qué lo organiza? O sea, ¿cuál es el motivo? La celebración del Día de la Herencia Cubana, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el estadio y la ciudad más cubana de todos los Estados Unidos? Miami. Estadio MLB, Miami. Ok, bueno, brother, eso hace sentido. Que el estadio de los Marlins, para no decir la mala palabra, la defecó con los cubanos cuando el clásico. Eso es otra cosa y es verdad. Pero yo digo, bueno, ¿no será este evento un buen motivo para que los cubanos de Miami o de todos los Estados Unidos le hagan ver al estadio y mira la importancia que tenemos nosotros, que MLB te ha seleccionado a ti, que en tu nómina casi no tienes cubanos, te ha seleccionado a ti porque nosotros existimos aquí en esta ciudad? Yo creo que eso sería un buen mensaje a darle. Pero, brother, siempre la gente sale a, tú sabes, a echar peste, no sé qué, pero yo no veo que propongan nada, brother. Todo es, bronca, lío, no sé qué, pero coño, ¿qué tú propones? No, Candela. Fajarte ya, no, brother. O sea, ¿cuál va a ser el cambio para bien, para beneficio de la comunidad, no del estadio? Vuelvo y repito, ellos se defecaron con los cubanos, pero yo creo que esto es un buen motivo para hacerle ver, mira la importancia que tenemos nosotros aquí cuando MLB te ha seleccionado a ti para celebrar sí. El Día de la Herencia Cubana. Sí, pero hay que reconocer, hermano mío, sí, pero hay que reconocer, yo estoy en ti, pero hay que reconocer que las personas, todo el mundo no van por el mismo camino, ¿sí? Que las personas llegan a los Estados Unidos para tener libertad y mucha gente no va a estar con la política, ni tampoco le importa ni los Marlins, gente que no ve ni pelota. ¿Tú ves? Lo que quieren es ir a disfrutar con el evento que se va a hacer ahí. ¿Tú ves? Y a esa gente también hay que respetarle su democracia, que quieran irle, esos problemas. Ahora, lo que hay es que tratar de las personas que quieren que haya unidad y las personas que la unidad que hay, que crear una unidad que había cuando el 11 de julio, que todo el cubano se unió, eso es lo que hay que crear. Pero sin ofensa,
sin burla, porque cuando llega la falta de respeto, la gente coge por el camino que quiera coger. No sé si tú me entiendes. No, estoy de acuerdo con todo eso, pero eso no es el punto. O sea, yo de lo que te estoy hablando es de una buena oportunidad aquí. Yo voy y digo, mira, estoy aquí, pero, coño, nos unimos también y en una, no sé cómo sería, si una carta, si una presentación en televisión, darle a ellos la lección. Mira, vinimos aquí por esto, pero tú en tu nómina tú no tienes cubano casi, tú casi no, ¿cómo se llama? Contratas cubano, esto, lo otro, bam, bam, bam. Pero, brother, el lío es que es bronca, 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 bronca. Y todo, bueno, todo es bronca. ¿Qué, cómo se va a solucionar? Candela. Ese Chris Brown ayer estaba diciendo que yo no entiendo por qué el himno cubano, cantar el himno cubano, pero será normal, no lee, bro, el día de la herencia cubana, brother. 2 más 2, 4. Eso es lógica. Si es día de la herencia cubana, ¿cuál himno tú vas a cantar, brother? Lo primero que hay que tocar ahí es el himno cubano, lo primero. ¿Qué tipo más? Ah, brother, pero bueno, bro, no, nada, te dejo. O sea, oye, bendiciones. Ojalá y todo sea por el bien de todos nosotros que estamos aquí. Claro que sí, bendiciones. Gracias por llamarme, hermanito. Dale, dale. Bendiciones. Dale, bro. Bendiciones. Mi gente, eso es todo. Lo que hay que tener es en mente es que estamos en tierra de libertad y la democracia es la que pedimos, sí. Pero si tú vas a ofender a las personas, no, porque este chiva, no, porque este va, porque es un chiva, caballero, no va a haber unidad. Y entonces la gente va a tomar el camino que le da la gana y ser libre, porque nosotros salimos de Cuba para ser libre. Eso es lo que sucede. Ok, mi gente, para los que viven en los Estados Unidos, siempre les voy a decir que ya se acaba la temporada de taxes y tienes que hacer los taxes y dar los taxes con Servicios y Taxes desde su número telefónico o desde su app. Si usted no paga los taxes, ¿sí? Puede venirte una multa de $500 o más. Y más si usted está en trámites migratorios. Ahí está, 305-506-1532 o desde su número telefónico o desde su app. Baja el app y usted, ya usted sabe, puede hacer los taxes a partir de $60. Recuerden que también el que necesita hacer cualquier trámite migratorio es también Servicios y Taxes. Paro humanitario, todo reclamación para un hijo menor, es Trámites y Taxes. No se olvide, ve siempre de parte de Lolo TV Show. Claro que sí. También para los que viven en Cuba, si usted está haciendo usted quiere hacer una buena grabación de voz, es City Record. City Record, que es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de grabación de voz, también te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spot publicitario, set fotográfico y más. Ellos son profesionales, llámelo, porque no te vas a arrepentir. Son los mejores que hay en Cuba en estos momentos de las grabaciones y los videos. Llame vía WhatsApp a +39 37 037 40 091 o simplemente usted se puede comunicar vía correo electrónico o vía Instagram. Claro que sí, y te digo esto porque City Records es el sello discográfico que usted necesita. Claro que sí. Mi gente, saludos. Oye, gracias a todo el que se conectó, Denis H., bendiciones a Xu 24, Delfín Gil, El Pidio Valdés, Fernán en sí, Macabeli, gracias por el super chat, hermano. Delfín Gil, López Cardoso Serpa, Francisco Calá, Talla, que rompen talla, Sin Botas también en la casa. Bendiciones, Delfín Gil, saludos a Cubano Soy, Gerson James, saludos también para quien más por aquí. Fernán en sí, mi hermanito, Barcelona en la casa. Saludos a todos. Francisco Calá, Fernán. Oye, saludos a todos. Mi gente, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones. También, dame tu like. Que yo siempre se lo voy a agradecer de corazón. ¿Ok? Nos vemos en la próxima película. Es Lolo TV Show, trayéndote siempre la noticia. ¡Tita, te quiero!